Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro denominado Entretiempo, una nueva propuesta de Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que tiene como objetivo repasar en media hora de duración toda la actividad deportiva en el marco de la Universidad Nacional de Río Cuarto, un amplio abanico de oferta en disciplinas, tanto recreativas como competitiva. La propuesta será dos veces a la semana, tanto los días lunes como viernes, por la frecuencia 31 Unirío TV para la ciudad de Río Cuarto y la región. En primer lugar, vamos a hacer una introducción con el director de deportes, Darío Bernárdez, que nos da un primer pantallazo de cómo ha comenzado este año 2018. Todo ya ha comenzado, están todas iniciando sus actividades. Las disciplinas de competición, algunas ya han comenzado sus distintos torneos, como el caso de hockey, que tuvo su primer fecha en Córdoba. Fútbol masculino y fútbol infantil estarían comenzando este fin de semana. Así que bueno, todas las actividades ya han comenzado correctamente y también han comenzado las actividades recreativas, las actividades de actividad física como el gimnasio y musculación, que también se ha hecho un trabajo de mantenimiento, se pintaron todas las paredes y los pisos. Y bueno, también es importante comentarte de una disciplina nueva que vamos a incorporar para no quedarnos fuera de la actualidad y de lo que necesita nuestra gente. Vamos a tener un taller de zumba que vamos a estar iniciando este año también, así que muy contento. Se va a estar dictando lunes, martes y jueves a partir de las 4:30 en el gimnasio mayor, así que bueno, también hacer la invitación a todos los que quieran llegarse para incorporarse a esta disciplina tan linda. La palabra del profesor Darío Bernárdez, director de Deportes, Educación Física y Recreación de la Universidad de Río Cuarto, comentándonos cómo comienza este 2018 en esta área y brindando algunas de las novedades, concretamente la del Zumba, que se suma a la oferta de disciplinas y de actividades a cargo de esta dirección. Para los interesados en esta disciplina, les comentamos que va a estar a cargo de la instructora SIN Cecilia Gallardo y se va a brindar los lunes, martes y jueves de 15:30 a 16:30 en el aula del gimnasio mayor. Para informes e inscripciones se pueden dirigir a la Dirección de Deportes mediante el teléfono 03-58-46-76-128 también. Así es una de las propuestas nuevas que ofrece la universidad, concretamente la Dirección de Deportes, y en lo sucesivo también daremos cuenta de otras novedades que se presentan para este 2018. Además, el profesor Darío Bernárdez nos comenta sobre obras de infraestructura y mantenimiento que están realizando en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es gratificante poder contribuir e ir mejorando los espacios deportivos, no solamente para la Dirección de Deportes, que es un área de servicio que depende de la Secretaría de Bienestar, sino también para todos los estudiantes, preferentemente el profesor de Educación Física, que también utilizamos en conjunto esta infraestructura. Hacía mucho que no se hacía ningún trabajo de acondicionamiento y bueno, se encaró con el apoyo de la Secretaría de Bienestar. Obras grandes que hacían falta en el piso del gimnasio mayor, se hizo un reacondicionamiento, se están cambiando maderas, se está haciendo un trabajo muy, muy grande en el piso, también en las luceras del techo también se hizo un cambio de 80 luceras, así que también eso es muy importante para el mantenimiento de este espacio deportivo tan importante para muchas disciplinas. Y algo también que se ha trabajado mucho y si no hubiera sido por el apoyo no lo podríamos haber hecho, son los vestuarios que el gimnasio no contaba. Contábamos con baños muy, muy acotados para tanta cantidad de gente que utilice este espacio. Así bueno, se hizo una obra muy linda, muy grande, con vestuarios de locales, visitantes, con accesibilidad también. Y bueno, esa obra también se hizo en el gimnasio mayor, como en el gimnasio menor también, vestuario con duchas para que los estudiantes y deportistas puedan utilizarlos. Estamos pensando que la obra podría estar finalizando a fin de marzo, de tener la fecha. Lo más importante es que todos los detalles queden bien en condiciones. Si por ahí el plazo se atrasa una semana o dos semanas, estamos dispuestos a esperar ese plazo, teniendo en cuenta de la magnitud de la obra que se ha hecho y que queremos que los detalles queden todos
en perfectas condiciones. Así que en principio sería fin de marzo que estaría terminando la obra en el piso y ahí estaremos en condiciones de hacer la inauguración de los vestuarios y del piso de la cancha del Gimnasio Mayor. Y con la palabra del profesor Darío Bernárdez, llegamos al final de este primer bloque, de este primer programa, de este espacio llamado Entretiempo, por la pantalla de Unirío TV. Ya volvemos. Arrancamos el segundo bloque de este primer programa de Entretiempo para dar cuenta de una de las disciplinas de carácter federado que ya inició su actividad. Nos referimos concretamente al hockey femenino, que concretamente la primera división que disputa el torneo oficial Damas A, el sábado pasado inició el torneo y este sábado en condición de local disputará la segunda fecha. La invitación concreta entonces para este sábado en el Polideportivo Municipal número 2 por la segunda fecha del torneo oficial Damas A desde las 16:30. Universidad recibirá a Córdoba Athletic por la máxima categoría que ofrece el hockey femenino a nivel provincial. Pero una de las características o cambios que ha presentado esta temporada de hockey provincial ha sido modificaciones que se han realizado en lo que es el formato en cuanto del torneo. Se ha cambiado el torneo de Super 6 para la segunda fase y también en cuanto a los tiempos o periodos de cada partido. En lo que refiere al formato del torneo concretamente, la primera fase de este torneo oficial Damas A no sufrirá modificaciones, o sea que se jugarán todos contra todos a una sola rueda, los 12 equipos participantes totalizando 11 jornadas para esta primera ronda. En lo que refiere a la fase clasificatoria, allí sí se pasará de los 6 mejores equipos que nos tenía acostumbrado este torneo a un Super 8 que definirá en la segunda parte del año el mejor equipo de la provincia. En tanto que de la novena posición a la duodécima se jugará el proyección Damas A para conocer los descensos al torneo oficial Damas B1. En lo que respecta al tiempo de juego de cada partido, se va a poner en vigencia el nuevo formato de partidos de 4 tiempos de 15 minutos cada uno. De esta manera ya los partidos no durarán 70 minutos, los 2 tiempos de 35, sino que totalizarán una hora. Habrá un impasse entre tiempo y tiempo, entre el primer y segundo cuarto y el tercero y cuarto, de 2 minutos de receso, mientras que entre el segundo y el tercer tiempo habrá un descanso más largo de 5 minutos. Además, se modifica el reglamento de los córner cortos, ya que cada vez que se presente esta situación, el cronómetro se detendrá teniendo 40 segundos para el armado de la jugada. Hay que recordar que esta modalidad de torneo fue aprobada en el año 2014 por la propia Federación Internacional de Hockey y se aplicó en el Champion Trophy de ese año, en la Liga Mundial y en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Y toda la información del hockey femenino de primera división, llegamos al final de este segundo bloque, de este primer programa de Entretiempo por la pantalla de Unirío TV. Ya volvemos. We'll be right back.
Abrimos el tercer y último bloque de este programa denominado Entretiempo para dar cuenta lo que tiene que ver con el fútbol de primera división en la rama masculina, porque este domingo va a iniciar la actividad en el marco de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Se dará inicio al torneo Apertura, lo que va a significar para Universidad Nacional de Río Cuarto el retorno a la primera división tras el ascenso logrado en la última temporada. Poco tiempo de descanso tuvo el equipo de primera masculino del fútbol universitario. Cuando lograba el ascenso el pasado 7 de enero ante Independiente Dolores, la temporada 2018 ya se venía encima y el elenco de Fabio Gutiérrez debió planificar a contrarreloj el andar por la máxima categoría del fútbol regional. La preparación ha sido muy fuerte, la pretemporada, los muchachos la verdad que han dejado todo. Estamos preparados ya para el debut. Después de un año muy largo que tuvimos, empezamos este año muy motivados y bueno, realmente con muchas, muy buenas expectativas esperando este gran debut. ¿Cuál es el objetivo que se han planteado para este torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol? Bueno, en lo futbolístico, mejorar todo lo que se hizo el año pasado y en lo deportivo, dejar el equipo en la primera, ¿no? Mantener la categoría. La característica del plantel es muy similar al año pasado y el estilo de juego lo vamos a tratar de seguir pregonando, que es presionar y tratar de poner la pelota al piso, tener volumen de juego. Creo que tenemos buenos jugadores, buen pie, más chicos que se han sumado este año. En una categoría hermosa para jugar como la A, creo que vamos a andar bien. Hemos tratado de a poquito ir mejorando las instalaciones. Lo nuestro tiene que ser un crecimiento en todo aspecto. Tratar de estar a la altura de lo que son las instalaciones de los clubes contrincantes. Y bueno, de a poquito hemos ido mejorando la cancha, se han refaccionado los bancos suplentes y así de menor a mayor vamos a ir haciendo las cosas para, como te decía, estar a la altura de las circunstancias. Con el debut ante Lutgardis Riveros, Universidad comienza un nuevo año en el fútbol federado. Historia que inició el 8 de junio de 1974, cuando jugó su primer partido en la Liga Regional ante Talleres de las Acequias, con victoria por 6-5. La huella académica en el fútbol federado siguió en la década del 80 y se consolidó definitivamente en el 2000, año en el cual participó y ganó la Primera C, instancia ya desaparecida. Las máximas alegrías de la U llegaron con el ascenso a la principal categoría en 2005, elenco dirigido por el actual técnico Fabio Gutiérrez y con la presencia dentro del equipo de Darío Bernárdez, vigente director de deportes. Aquella primera vez, como toda primera vez, fue algo fantástico y fabuloso. Y bueno, para mí era un desafío, más allá de que manejo un grupo de jugadores, un desafío personal, volver y tratar de repetir aquello. Gracias a Dios, con el cuerpo técnico y el apoyo de los dirigentes, el año pasado lo pude concretar y realmente, bueno, muchos recuerdos lindos, grupos similares, chicos que están de paso estudiando en la universidad y vienen a jugar al fútbol y bueno, hacemos historia, como digo yo, más allá que lo hacen a través del deporte. Muy contento y bueno, esperemos este año, como te decía, dejar bien parada la universidad. Sabemos que va a ser una categoría muy difícil porque la mayoría de los equipos ya son con mucho presupuesto y manejan muchos refuerzos, pero bueno, nuestras armas es el grupo, la amistad, porque acá la mayoría son amigos, y jugar por la camiseta, así que con esas armas vamos a tratar de afrontar este gran desafío. Tras el descenso al cabo de dos temporadas, será en 2009 que Universidad accederá nuevamente a la máxima instancia de fútbol regional, esta vez con el propio Bernárdez en la conducción técnica. Con el ascenso en esta última temporada, afianzarse en la categoría será una tarea difícil para la Universidad en los exigentes torneos con 17 equipos rivales. Pero lo que suceda durante cada partido eliminará, como siempre, cualquier análisis previo. Y dejamos la invitación entonces a aquellos interesados que quieran asistir al debut y al regreso de la Universidad a la máxima categoría del fútbol regional. Será este domingo en el campus universitario desde las 16 horas frente a Lutgardis Riveros por esta primer fecha del torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Mientras que el partido de tercera está programado para las 14, todo aquí en el campus universitario.
y del fútbol pasamos a un segmento que tiene como objetivo recordar qué pasaba en fechas anteriores de un día como hoy. El 17 de marzo de 1934 nace en Wilde el atleta Osvaldo Suárez. El maratonista fue ganador en 3 ocasiones de la competencia de San Silvestre, Brasil, y 4 veces campeón panamericano. La autodenominada Revolución Libertadora de 1955 lo sancionó por razones políticas y no le permitió participar de los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956. Falleció el pasado 16 de febrero, a los 83 años. Y con el repaso de esta efeméride llegamos al final de este primer programa de Entretiempo, pero antes es necesario mencionar 2 participaciones internacionales de atletas juveniles de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En primer lugar hablamos de Victoria Miranda, la joven jugadora de hockey de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que está jugando con la selección argentina el Panamericano de Guadalajara en sub-18, categoría sub-18, en modalidad Hockey 5, esta instancia que es clasificatoria para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires para el mes de octubre. Miranda está disputando este torneo con las denominadas Leoncitas desde el pasado lunes, cuando debutó con victoria ante Guatemala, y la jugadora de la universidad marcó los primeros 2 goles para el elenco de la selección argentina de hockey sub-18. Recordamos que en este viernes se están disputando las semifinales y las jornadas finales serán para mañana sábado. Y por otro lado, Marilín Targueta está participando del Panamericano sub-17 de fútbol femenino que se disputa en la ciudad de San Juan y que es clasificatorio para el Mundial de Uruguay de la categoría para el mes de noviembre. En un marco de reconfiguración de las selecciones femeninas juveniles, Marilín Targueta, jugadora de Universidad Verde, fue tenida en cuenta por el entrenador Carlos Borrello para participar de esta importante competencia internacional. De esta manera llegamos al final de este primer programa de Entretiempo. Que tengan muy buen fin de semana y el reencuentro será el día lunes.